Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Hoy, porque ustedes me lo han estado pidiendo, vamos a preparar unas deliciosas costillas de res a la cerveza para todas aquellas personas que no pueden comer carne de cerdo. Esta es la opción perfecta. Pero antes quiero mandar mis felicitaciones para mi amiga Paula Zacatelco. Ella nos ve desde New York, que ayer 29 de junio cumplió años. Muchas felicidades, amiga, y gracias por estar siempre al pendiente de mis recetas. Igualmente quiero mandar un saludo para mi amiga María Luisa Rosales y Angélica Rodríguez. Gracias, amigas, por ver mis videos. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes. 1.5 kilos de costillas de res. Yo lo pedí de este tamaño, miren, está un poquito grande. Pero ustedes, si quieren, pueden pedirla por mitad, que no estén muy grandes. Ya es a gusto de cada quien. 3 zanahorias rebanadas. 450 gramos de puré de tomate, 1.5 tazas de caldo de res. Si ustedes no tienen caldo de res, pueden utilizar caldo de res en polvo. Una cerveza de 355 mililitros, una cucharada cafetera de orégano en polvo, un poco de perejil picado, 2 tallos de apio rebanados, aceite de oliva va a ser el necesario, 3 dientes de ajo, 1 rama de tomillo, 1 rama de romero, 1 cebolla, pimienta negra, sal la necesaria. Y vamos a preparar. Lo primero que vamos a hacer es salpimentar las costillas. Para eso voy a agregarles un poco de sal y la pimienta negra. Enseguida voy a voltear y voy a hacer el mismo procedimiento. Estas costillitas quedan deliciosas. Si las preparan, créanme que no se van a arrepentir. Quedan muy sabrosas. Bueno, una vez que ya las volteé, voy a hacer el mismo procedimiento. Les agrego un poco de sal y la pimienta negra. Ya la pimienta es a gusto de cada quien, porque hay personas que les gusta con mucha pimienta y hay otras que les gusta con poca. Pero créanme que les da un sabor muy sabroso a estas costillitas. En una cazuela caliente vamos a agregar un poco de aceite de oliva. Aquí vamos a poner a dorar un poco las costillas. Yo lo voy a hacer en 2 cazuelas para que sea un poco más rápido. Una vez que van dorando de un lado, vamos a voltear. Recuerden que los queremos bien doraditos. Miren. Una vez que ya están bien doraditas, las vamos a retirar de la cazuela y vamos a desechar un poco de grasa. Nada más vamos a dejarle poquita. Bueno, en esta grasita que le dejamos, vamos a agregar las zanahorias, el apio y la cebolla que yo tengo ya aquí troceada. Vamos a dejarla freír o que dore un poquito, unos 3 minutitos. Una vez que ya doraron un poquito, ahora vamos a agregarle los dientes de ajo picados y vamos a dejarlos otro momentito nada más. Una vez que ya está listo, vamos a agregarle la cerveza. Ya huele riquísimo aquí mi cocina. Bien, ahora lo vamos a mezclarlo y vamos a dejarlo hervir de 3 a 4 minutos, pero vamos a dejarlo a fuego medio. Una vez que ya hirvieron 4 minutos, vamos a regresar las costillas. Créanme que mi cocina huele
riquísimo. El aroma del ajo, de la cerveza que ya está hirviendo, se está evaporando. Va quedando delicioso. Bien, una vez que ya agregué las costillas, ahora vamos a mezclarlo muy bien. Yo me voy a ayudar con estas pinzas porque si no, no voy a poder voltear. Bien, ahora vamos a agregarle el puré de tomate. Y vamos a agregarle también el caldo de res. Vamos a mezclar muy bien. Enseguida aquí le vamos a agregar el orégano en polvo. Aquí en esta especiero yo puse el tomillo y el romero. Si ustedes no lo tienen, pueden hacer un manojito y amarrarlo. Este aquí se lo voy a acomodar para que vaya soltando el hervor y nos dé el sabor que estamos necesitando. Bien, vamos a agregarle un poquito de sal. Y enseguida vamos a tapar y vamos a dejarlo que hierva muy suave. Esto nos va a tardar aproximadamente unas 2 horas, pero hay que estar al pendiente para estarle moviendo. Bueno, ahora vamos a tapar. Una vez que las costillas ya tienen hirviendo 1 hora, voy a revisarlas para ver qué tal van. Recuerden que esto puede variar también de acuerdo a la potencia de su estufa. Debe de ser a fuego medio. Miren, si se fijan, estas ya casi están. Ya entra muy fácil el tenedor. Y apenas llevan 1 hora. Estas las vamos a dejar 2 horas o hasta que la carne ya esté bien cocidita. Nada más es cuestión de estar revisando. Estas ya casi están. Bueno, vamos a taparla y vamos a dejarla que siga hirviendo. Bueno, mi carne ya está lista. La mía duró 2 horas, pero este nada más es cuestión de estar revisando hasta que la carne ya esté bien suavecita. Ahora vamos a retirar las hierbas de olor. Yo ya le apagué a la estufa, mi carne ya está lista para servir. Bien amigos, pues aquí tenemos listas las costillas de res en cerveza. Quedó delicioso. Vean nada más, están bien recociditas las costillas. Una vez que la carne se despega del hueso, quiere decir que ya está bien cocida. Bien, ahora sí, vamos a probar. Bien amigos, pues llegó el momento que más me gusta. Vamos a probar. Está delicioso. Estas costillas no le piden nada a las costillas de cerdo. Este platillo es uno de mis preferidos. Bien amigos, pues esto fue todo por hoy. Yo espero que les guste esta receta tanto como a mí y la preparen muy pronto. No olviden suscribirse a mi canal, compartir mis videos y darle manita arriba. ¡Hasta luego! ¡Gracias!